Hola chicos, nos encontramos en el Teatro Caruz, en la conferencia de prensa del Circo Cadabra. Acá se encuentran los integrantes de Al Fondo y Sitio. ¿Qué nos presentarán esta noche? Vamos a ver. Permítame presentar, dentro de las figuras que van a estar en nuestro circo, en el Metro de Independencia, en el Cono Norte, en la carretera, en la carretera del Norte, permítame presentar a... Muy contenta, muy ilusionada de esta primera experiencia que tengo en el circo, ahora detrás de este circo. Siempre hay una primera vez. Que la gente esté ahí, ¿no? De hecho, que oportunidades como esta hacen que ellos quieran venir y que les guste, ¿no? Esa es la idea, que se diviertan, y yo sé que se van a divertir, y lo mismo lo voy a hacer con la tarde. Así que les prometemos que va a ser el agrado de chicos y grandes. Es un espectáculo muy bonito, hay mucho baile, hay mucha sorpresa, hay una historia muy linda también por ahí con la Reina Pachas y el Doctor Cabrera que no podemos contar. Hay premios, hay juegos, hay malabares. El 24 de este mes, el 24 de julio, también en el Teatro Canut tendrá el espectáculo de Yola Polaski a las 3 de la tarde. A las 7 de la noche sigue el éxito de La Chica de la Torre de Martín, y es un espectáculo para niños sensacional. Y los fines de semana a las 10 de la noche, Carlos Álvarez con su nuevo espectáculo. El Teatro Canú va a estar funcionando en tres funciones diferentes, y el circo estará en el Cono Norte. Mónica, otra vez en el circo. Otra vez en el circo, una nueva experiencia, nuevos compañeros, así que estoy súper divertida, súper contenta, con ganas de empezar ya, de hacer cosas nuevas. Lo mejor de todo que hacer la mujer es el alambre. Alambre, voy a estar, ya te he dicho. No, tú sabes cómo soy yo de flexible. Algunas contorsiones, el año pasado hiciste contorsiones. El año pasado hice contorsiones, esta vez voy a hacer alambre, dice. Efraín, otra aventura de circo. Así es, tú ya me conoces, nos conocemos tantos años. Yo sigo siendo joven, tú ya estás más viejo. Bueno, eso es innegable, innegable. Pero los amigos de Lima Norte, del programa Lima Norte, feliz de estar en su zona para que ustedes se diviertan. Es la primera vez que en el fondo hay sitio, sale del centro de la ciudad para llegar a Los Conos, y ha sido Lima Norte la elegida para estar y divertirnos con un gran espectáculo que se llama El Circo Mágico Cadabra y las estrellas de Al Fondo Hay Sitio. Imagínate, hay números nuevos, estoy viendo nuevos elencos también, todo está renovado. Todo es renovado, nosotros traemos un espectáculo mágico, por eso se llama el espectáculo mágico. Va a haber telas, todo es medio macabro, el ciclo Cadabra tiene ese estilo, ¿no? Y espero que les guste, como ha gustado su presentación el año pasado en el Jockey Plaza. Estamos felices de llevar este espectáculo para allá. Un saludo pues, Efraín, tú, a la gente de Las Noches Toñizonte y a Alfa TV. Para las noches, ¿cuántas noches que no nos vemos? Nadie lo sabe. Ya nadie lo sabe. Las noches de Toñizonte, perdón. Alfa TV. Perdón. Las noches de Toñizonte de Alfa. Alfa TV. Las noches de Toñizonte de Alfa TV son las mejores noches porque son noches negras. Cállate un poco.
Aquí estoy con las dos más locas del elenco. ¡Qué horror! Qué... Bueno, ella es la más decente, ella es la más decente. Ay, gracias. De ti no puedo hablar mucho. Qué fea actitud, la verdad. Has venido a interrumpir más bien nuestra conversación. ¿Tú con ese viejito en silla de ruedas ahí empujando aquí y no lo mataron? ¿Qué? ¿Ah? ¿Yo? ¿Tú has visto que yo quiero matarlo? Ay, ¿qué quieres hacer? ¡Casi se cae solo! ¿Y tú sigues enamorada de este hijo? La vividora, dicen, ¿no? ¿Tú sigues enamorada? No sé, esta chica, oye, a mí me da pena. ¿Has visto que está desaparecida? Sí. ¿No? Ya, está ahí, yo creo que está guardando. Está tramando algo. Sí, o sea, no grabo hace 2 meses, pero me tienen, yo sigo contratada. Entonces, no sé por qué tengo el presentimiento, tengo miedo de cómo va a regresar Andrea. Yo no sé cómo va a regresar, loca, en acogotamiento. Yo creo que va a venir loca, va a venir loca. Yo no Todo sé. Todo el mundo cree lo mismo. Yo no sé, pero la extraño. Y la que está aquí va a matar al viejito. Creo. Tú dices. 100% todo de mí para hacer un espectáculo de calidad. Como una pregunta que aparte que no tiene nada que ver con el circo. Tú comes, ¿no? Basta ya. No eres como ciertas personas que están a mi lado. Perdón. Sí, es que, ¿qué estaba diciendo? Antes que conteste. Tienes una fijación, ¿no? Tú con el peso. Yo no como. Tienes una fijación con el peso. Es que ella no come, te lo cuento. Yo la conozco años. Mira, un ratito. Yo la sí como. Mónica Torres, tú puedes aclarar este tema. El señor, yo la conozco más de 20 años. El señor dice que yo no como, que por eso estoy así y que yo nunca como. Que no, ya, pues come de una vez. Ya, come algo. Pues ya te estoy comiendo nada. Ya. Amiga, me he engordado por tu culpa porque me dejas todo a mí. Te llamé para que me defiendas. Sí, come. Uy, gira, come un montón. Uy, no sabes cómo comen las giras. Es un plato de Efraín. Quiero invitar a toda la linda gente al circo de Al Fondo Hay Sitio. Desde este 23 estamos. Venme, por favor, Mónica. Vamos acá, venga. Vamos a empezar otra vez. Empezamos otra vez. A ver. Queremos invitar a todos al circo de Al Fondo Hay Sitio a partir de este 23. ¿En dónde? En el Metro de Independencia. ¿Y qué vamos a tener? ¿Dónde está? ¡Oh, sí! Contorsiones, aros, equilibristas, malabaristas, las canciones, música en vivo, vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a actuar, vamos a hacer muchas vamos cosas. Vamos a hacer de todo, todo para todos ustedes. Tanto, todo, no, hay límites. Hay límites. Pero todo familiar. Claro. Todo dentro de lo artístico. Todo obviamente. Para complementar un show familiar. ¿Me entiendes? Le pedimos al público que lleven comida y que lo coma delante de ustedes. Ah, para mí. Voy a comer, lo prometo. Todo para que puedan asistir para su entrada. ¿Así no era? Ah, perdón. Pero igual, los invitamos al circo del Fondo Hay Sitio. Un loco. ¿Casa a causar de divorcios en las familias? No, para nada. Estoy, además, felizmente casado con mi esposa, Karina. Ya sabemos. Mira ahí, no, el dedito. Las amas de casa, pues, dicen, ¿quieren ver al doctor Cabrera? No, Orlando, sino el doctor Cabrera está enamorado. El doctor Cabrera ha sido un hombre muy paciente, ha sido un gran amigo para Charito. Ayer lo demostró. Muchos años. Y él ha tratado de conquistarla, pero con paciencia, con tiempo. Todo es paciencia, pero yo te digo una cosa, vas a cargar con toda la familia. Sí, ya me di cuenta. Vas a cargar con toda la familia. Mira tú, en realidad, yo invité a Charito y a sus hijos a la pollería y se me coló todo el mundo. Imagínate, mira lo que cuando te espera. Cuando me llegó la cuenta que ella casi me da un infarto. Pero ¿qué le voy a hacer? Pues que tengo que conquistarla y si eso tengo que hacer, pues eso tengo que hacer. Así es. Bueno, ni modo. Entonces, no, mejor que te vayas al circo y que te diviertas. Invita a la gente. No, de hecho que nos vamos a divertir mucho. Espero que todos nos den el encuentro ahí en el Circo Cadabra, en Independencia, al lado del metro. Vamos a estar hasta desde el día 23 de julio hasta el día 19 de agosto. No pueden faltar. Es un espectáculo para toda la familia donde la van a pasar muy bien. Payasos, malabaristas, acróbatas, magos y los actores poniendo un poquito del humor del espectáculo. Nos vemos ahí, no nos pueden faltar. Gracias, Orlando, por tu tiempo. A ti, gracias. Nos encontramos en Plaza Norte, en la feria regional. Vamos a ver qué platos nos presentan en esta feria maravillosa. A ver, voy a pasar por las tuberculosas, las anémicas. La más anémica. La más anémica. No, te decía, las Barbies. Ah, las Barbies.
Barbie, ¿qué cosas nos presentan hoy en esta feria regional? En esta feria regional estamos representando a Sabor a Perú. Hemos traído potajes de Costa Sierra y Selva y su chicha de chicha morada, la limeñísima, y la jora también. También, ¿no? Para que no jora. Exacto. Para que no jora. ¿Qué platos tenemos aquí? A ver si tú me dices. Esto tú lo has preparado, yo te vi sacándolo. Tenemos la rica pachamanca desde Huancayo, que trae humita, tiene haba, tiene papa, tiene camote, tiene carne de cerdo, tiene la carne de pollo, tenemos carne de trucha, cuy, todo dentro de la pachamanca. ¿Todo dentro de la pachamanca? Todo dentro. Para toda una familia, una porción familiar. Yo me he ido, yo estaba en Huancayo, por lo que he comido son truchas. Las truchas están en Ingenio, también las preparamos las truchas, pero claro, están en el horno porque las sacamos aquí y se enfrían. No se enfrían, pues está regio. Las truchas de Guaitapayano de Ingenio, ¿no? Imagínate. ¿Qué tienes tú aquí, no, que nos presentas tú de tu Sabor a Perú? En Sabor a Perú estamos poniendo el frijol a la norteña, la sopa seca chinchana, la conocida como mancha pecho, el cevichito, nuestro plato de bandera, el arroz con pato, el arroz con pollo. Ah, no, ya fregaste. Arroz con pato no, mataste a mi familia. Ya me voy para otro lado. A todo Lima y a todo el Perú estamos invitando al terminal terrestre de Plaza Norte. Los invitamos a todos, vengan por acá, vamos, aplauso. ¿Qué estás haciendo? Acá estamos sellando los sabores con la cervecita. ¿Con cerveza? Al palo. ¿Chanchu qué? Chancho al palo. Ay, Dios mío santo. Con cerveza, dame un poco, oye, no lo gastes todo. Me estoy sellando también yo. ¿Cuánto tiempo demoras para hacer esto? Ahorita está ahí 4 horas el chancho. ¿Cuatro horas? 4 horas. Ya está cocidito, ya está listo para servir a toda la gente que venga acá a la feria regional, acá en Plaza Norte. Pero lo que me gusta es cuando le echan la cerveza, ¿ves? Che, tiro. A ver, ahí va. Mira. Bueno, en toda feria, infaltable, los ricos picarones. Acá tenemos picarones. ¿Cómo estás, amor? Bien, son los picarones de oro, por si acaso, ¿eh? ¿De oro? ¿Por qué dices de oro? Claro, porque es lo mejor de calidad, lo mejor de todos. 3 veces ganadores todavía, ¿eh? Ah, tienen sus condecoraciones, están, pero están. ¡Qué rico Welling! ¡Qué rico! Por supuesto. Porque estamos en esta feria regional, están aquí, ¿no? En la feria regional de acá, desde terminal de Plaza Norte. ¿Y cuánto está esa porción de picarón? 5 soles, amiguito. Ah, está barato. ¿Y cuánto dan? ¡Un montón! Le damos 4 unidades, viene la porción. La decoración siempre va así, ¿no? Un adorno. Claro, por supuesto. Están deliciosos picarones. Los picarones están hechos a base de quinoa y zapallo loche. En las mieles tengo variedades de mieles, ¿no? Maracuyá, banáguana, mango, higos. Ay, del éxito la miel, el cambio de sabores. Claro, porque te la sabes toda, gente, ¿no? Por supuesto. No, pícara, ¿eh? Como el picarón. Imagínate, yo comparto mi ingrediente, dice, menos el secreto. Pero menos tu picarón. Es muy pícara. ¿A quién le has dado tu picarón? A nadie. Uy, a nadie, por... Todavía está fermentando. Infaltable, para el frío, un ponche, ¿no, señora? Un ponche calientito, es del departamento de Huánuco, bien nutritivo, a base de kiwicha, habas, ponche de habas, kiwicha, arroz con leche, huevo, pisco, para agregar para el frío. Señora, bien nutritivo. Yo estoy preocupada porque usted le agarra el huevo como si se hubiera acordado de su marido. ¿Cómo le hace el huevo? A ver. Se bate. Es un adiviento a todo lo que viene, los ingredientes, para poder saborear rico, usted, exquisito. ¿Usted cuando bate se acuerda a su marido o algo? Porque parece que... No, es que si no se bate bien, no es rico el huevo. Ah, no es rico. Bien batido tiene que ser. Bien batido tiene que ser. ¿Y qué sabores de huevo tiene? Usted es experta en el huevo. ¿Qué sabores hay? Acá yo veo uno con chocolate, creo, ¿no? Todo, ese es la base de ingrediente que lleva caliente. Quinoa, kiwicha, habas. Pero hay uno que lleva licor. ¿Cuál es el que lleva licor? Todo lleva licor. Todos llevan licor. 4 horas demora todo eso. 4 horas de proceso. Pero se deshidrata toda la grasa que da abajo, ¿no? Todo el proceso. Te voy a presentar. Preséntamelo, mucho gusto, Toño. ¡Ay, qué rico! ¿Dónde puede... ¿Está rico o no está rico? Estamos aquí en el gran terminal Plaza Norte, amigo. Los invitamos a todo el público que nos emite, a toda la gran ciudad del Cono Norte y Lima. Los esperamos. ¿Por qué no has comido hoy? ¿Perdón? ¿Por qué no has comido? No, lo que pasa es que he comido chicharrón al palo, caja china.
¿Qué tal está la caja china? Buenazo, buenazo, está rico. Ahí me acaban de enseñar cómo se prepara, no sabía. ¿Sí? Yo estaba buscando, lo encontré puro carbón y estaba escondido adentro. Ah, sí, pues, pero está rico, está rico, está bueno. Está rico, y esto pues no has comido. Eso lo caliente, está enfriado, pues. ¿Has enfriado? A ver, vamos a ver. Uy, está como yo. Está media dura. A ver. ¿Está rico o no? Está rico. ¿Por qué vine solo a comer? ¿Tu pareja dónde está? La que ha corrido, esa gordita que ha rodado por ahí. Sí, yo creo. Esa que ha rodado por ahí. Aparte de feria gastronómica, también tenemos artesanía y podemos apreciar todos los modelos, todas las cosas que hay en artesanía. Miren todas estas cosas, toda esta variedad. ¿Este es más para masajes? A ver si me crecen. Nada. Fallé. Acá tenemos también. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? Mira. Te voy a regalar. Te regalo. Ay, gracias. ¿Acá qué tenemos? Aquí. Hay cholitos, chompa, ponchitos para niño, ponchos para adulto, medias, guantes. Todo lo que es artesanía, ¿esa artesanía de dónde es? Puno. ¿De Puno? Sí, de Puno, Juliaca. Oh, ya hace frío ya. Sí, está haciendo frío. He ido allá donde están las comunidades. Sí. Ay, ya, gracias. Lo principal, ¿por qué te corrías? No corría, solamente estaba viendo. Estaba ocultando. Sí, estaba ocultando. ¿Qué tenemos aquí? Ay, qué bonita esta chalina. Qué bonita es. ¿De qué es hecho esto? Es de lana, yo misma tejo eso. ¿A crochet o no? ¿Palito? No, palito es. ¿Ah, con palito? Sí. Qué bien hecha, mira. Y a palitos. A ver, mi amiga Francesca, que le gustan esas cosas, mírate. A ver, imagínate, ¿qué más tenemos acá? Muéstrame. Acá tenemos los chullos. Chullos. Chumpas de Puno. De Puno. Qué regio. Sí, las llamitas de Puno. Las llamitas. Tienes una variedad, billeteras, cosas. Billeteras. Tenemos corazoncitos. Sí, cofres. Ese es para la gente que está enamorada, los corazoncitos. Sí. Ay, además tenemos muchas cosas. Ya, mía, y ese para que no paga. Para que no pagan, ¿no? Sí, no, es para bajar las cosas. Ah, pues si no te pagan, ¿no le das con eso? Sí, con eso bajamos. Es mano larga. Gracias, amor.